Temática fetiches. Ok, y trabajamos en 3, 2, 1, papi Juan, que siempre tengo pegando bien esa onda. Su fetiche es primer en la primera ronda. Y esa mierda siempre es su onda. Dejar su inscripción en Raptonda. En Raptonda, pero te trabaste, dime qué fue. Es la primera entrada y ya empezaste a perder. Fetiche, le puedo hablar a él. Porque los filtros literales aquí un punto a G. Un punto a G, pero eso no es noción. Tu fetiche sería repetir una improvisación. O tal vez mencionar a tu bro. Y tú pierdes y pierdes. Tu fetiche sería la reinscripción. O darle ventaja a mi oponente de un nivel inferior. Y yo solo sentirme más superior. Loco, esa mierda siempre ha sido mi honor. Mi fetiche es clamar, exclamar siempre mi amor. Tu amor, mano, si eres un don nadie. ¿Qué me hablas de amor si nadie te ha querido a alguien? Yo tengo un fetiche y no solo freestyler. Tú tienes el fetiche de los pies. Te llaman Dan Snyder. Yo quiero solamente espero esa noción. Mucho menos espero esa conclusión. Aprendo a diferenciar el error. Diferenciar el fetiche y el amor y de la satisfacción. Satisfacción, delante de ovación. O tal vez mi fetiche siempre ha sido mi ovación. O tal vez solamente rapear enfrente de la gente. Y mi fetiche no es la diferencia, es ser diferente. Obviamente es ser diferente. ¿Cuál es tu fetiche? ¿Ser el mismo de siempre? Sí, por eso me encanta el hip hop. Mi fetiche que se pare el beat y que pongan el hip hop. Pero no es consciente. Mi fetiche también es adaptarme en el ambiente. Lamentablemente no es potente. Tu fetiche eres tú o también es adaptar la gente. Yeah. ¡Tiempo! ¡Señor Daniel Navarro, boxer, director porno! ¡Jurado! ¡Tiene su veredicto en 3, 2, 1! ¡Pasa Richie!